recording in progress in the event will begin in three two one Morning. I'm Jason Buenos días, soy Jason Marshall, director del Centro Agen Arch para América Latina del Consejo Atlántico. Gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de cómo la transformación digital puede acelerar la prosperidad regional a largo plazo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo que ha logrado que el evento se haga realidad y al presidente, el BID Mauricio Clavercarone, por acompañarnos. Este evento se realizará en inglés, pero quienes están acompañándonos por zoom tendrán la opción de seguir el evento con interpretación simultánea al español tenemos esta conversación porque la pandemia de covid-19 ha acelerado la necesidad de acelerar la digitalización en américa latina y el caribe esa transformación digital es muy prometedora para la región pero para desencadenar sus beneficios se necesitará un esfuerzo coordinado público-privado. Por eso vamos a hablar de cómo los, las alianzas público-privadas pueden acelerar la innovación para la reactivación económica y la prosperidad a, la, a largo plazo. Vamos a hablar también del papel del sector privado con acciones de política que pudieran fortalecer la digitalización. Este evento forma parte de la serie de eventos eh, eh, denominada Proactive Lab, que busca que los países se eh, recuperen de la pandemia y salgan más fuertes. Eh, hemos querido eh, examinar nuevos enfoques para las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector. También me complace que esto va a lanzar un nueva, una nueva alianza con el BID para fortalecer la colaboración entre los líderes de negocios de la región, apoyando una economía robusta en América Latina y el Caribe. Me complace darles la bienvenida al Consejo Virtual. A los tres oradores, el señor Mauricio Claver Carón, elegido presidente del BID en septiembre de 2020. El BID eh, ha priorizado el desarrollo conforme a un plan de recuperación de la pandemia y para recuperar otra década perdida en la región con eh, iniciativas como Visión 2025 y reinversión en las Américas. Quique del Valle es la vicepresidenta ejecutiva para desarrollo de mercados en América Latina de Mastercard. Eh, ha ampliado la huella de Mastercard en la región y lidera esfuerzos de transformación en 45 países y territorios. Y Luis Messler es el vicepresidente ejecutivo de Oracle América Latina, donde se encarga de aumentar el liderazgo con América Latina y adaptarse rápidamente a este periodo de rápida digitalización. Vamos a establecer el panorama. Eh, y luego vamos a ver cuáles son los pasos siguientes que tenemos que tomar. Entonces, las vacunas uh, se han expandido y son un prerequisito clave para volver a la normalidad y como parte de la recuperación, pero se necesita mucho más para garantizar que la recuperación pueda llevar el desarrollo regional al próximo nivel. Es decir, que los altos eh, índices de vacunación pueden ser la base para la recuperación, pero hay otros factores que pueden llevar a que sea robusta esta recuperación. Mauricio, ahora que la región tiene algunas de las tasas de vacunación más altas del mundo, ¿cómo evalúas eh, la perspectiva de recuperación de la región y cómo ha cambiado esta perspectiva en los últimos meses? Y después, ¿cuáles son las inquietudes y oportunidades que pueden establecer el tope el punto superior de esta recuperación. Muchas gracias uh, y gracias al Consejo del Atlántico por reunirnos en este tema tan importante. Y hemos estado trabajando en estos uh, temas en los últimos años, gracias a Kiki de Mastercard, a Luis de Oracle, que es uno de los socios más nuevos del BID. Y estaba hablando de Pelayo, de Coca-Cola, que también está haciendo cosas eh, muy interesantes. El tema de las vacunas es un gran ejemplo de la realidad dual que vive la región hoy. Hace un año, como lo dijimos aquí, eh, América Latina tenía la tasa de fallecimientos más alta per cápita del mundo. Por la Covid. Ahora el 65% han estado vacunados y eh, estamos contribuyendo únicamente al 14% de los fallecimientos del mundo en la actualidad. Es eh, es demasiado todavía, pero hace un año estábamos muy atrás en términos de vacunas y ahora somos líderes en en vacunación. El PIB estaba bajando, bueno ahora tenemos crecimiento del 7% y dijimos que esto eh, iba a cambiar. Pero esto ha sido un salto cuántico y no sucedió por su propia cuenta. Se necesitó que mucha gente obrara en conjunto para desafiar el status quo. Y eso muestra lo que podemos hacer en un año en el que tenemos un enfoque estratégico. Pero no voy a decir que todos son buenas noticias. La región es la más desigual del mundo en términos de vacunas. Hay grandes diferencias entre países: 90% en Chile, pero 20% en Jamaica. Y esas son esos son los extremos. Y también hay diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Pero esa es la historia de la región. Ese es el desafío que enfrentamos. Pero cuando veo lo que pasa en América Latina hoy, veo dos realidades distintas que existen en paralelo. Primero, las pérdidas devastadoras de la pandemia que si no se controlan podrían exacerbar los problemas estructurales en curso, la informalidad laboral que estamos tratando de corregir y uno de los problemas de brecha de género más grandes de la región. Pero veo una región que está madura y que tiene potencial de crecer con un gran potencial en la cadena de abastecimiento de la que hemos hablado también Jason y la digitalización. La generación joven tiene talento, es ambiciosa y quiere quedarse en la región para cambiar las cosas. Y hay un artículo de Bloomberg de, sobre cómo se está contratando aquí y allá. Esa es una enorme oportunidad. Pero aquí tenemos otra dualidad. El año pasado, la región superó los pronósticos con un crecimiento del 6,8%. Y eso se debe a esos factores globales y regionales, incluido el hecho de que el BID y BID Invest tuvo un año récord. 23.400 millones de dólares en préstamos y movilización en el sector privado. Lo estamos haciendo estratégicamente. Ahora, algunos de los países han recuperado algunas de sus pérdidas, pero otros, y otros sectores están en auge. Tuvimos el crecimiento más alto de la región del capital emprendedor en 2021. Casi 20 mil millones de dólares fluyeron a la región en este tipo de capital, eh, y que es algo que está superando todos los récords. FinTech, que es algo que vamos a discutir hoy, eh, logró atraer el 40% de esa inversión. Casi el 40% de todas las FinTech que se están creando en el mundo están en América Latina y el Caribe. Pero. Para algunos de estos países y sectores, la recuperación puede tomar años. La recuperación del empleo no se ha mantenido a la par con las ganancias del PIB, especialmente para las mujeres y los jóvenes. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos cerrar estas brechas. He trabajado con Mastercard y estaba hablando con Kiki de esto. Hemos estado analizando el porcentaje de empresas que no hicieron una transacción después, del 20, eh, después de abril de 2020. Y encontramos que las empresas intermedias, que son la fuerte más grande de empleo, tuvieron más índices de cierre permanente. En algunos países, entre el 15 y el 35% de estas empresas no registraron ninguna transacción desde abril de 2020. Tenemos que ayudar a esas empresas pequeñas y medianas. La gran. Des Des desigualdad sigue siendo una que tiene consecuencias políticas en la región. la región tiene que corregir esto y el hecho de que haya habido crecimiento en estas décadas no ha tenido el efecto socioeconómico que hemos habíamos querido. queremos asegurarnos de que no regresemos a esas protestas anteriores a la pandemia que convulsan a la región y queremos trabajar para superar esas brechas. <laughs> Eh, eh, hablo mucho, sí, sí. Eh, si quieres interrumpirme, hazlo. Muy bien, eh, Mauricio. Entonces, eh, volviendo a los problemas históricos que ha tenido la región, eh, brechas de género, desigualdad, eh, cuando, vemos el, cuando hablamos de oportunidades, sí, educación, te voy a interrumpir, la educación es importantísima porque... Se han perdido muchos años de eh, aprendizaje en persona en la región. Sí, y eso tiene implicaciones eh, mayores. Eh, oportunidades como el, el boom de la fintech, la digitalización. y ¿Cómo podemos utilizar este talento y esas oportunidades para seguir adelante en otros ámbitos después de la pandemia, en la recuperación? Muy bien, Mauricio, creo que eh, has lanzado. Este conversatorio con una pregunta muy interesante para Kike y Luis, porque cuando vemos el optimismo cauteloso que tenemos en el sentido de que ya estamos superando la pandemia, vemos que la región enfrenta también muchas oportunidades, concentrándose no solo en la reactivación económica a corto plazo, sino en lo que significa para la prosperidad a más largo plazo. Y eso es lo que nos lleva a pensar en esta serie Proactive Lab. Al pensar en el futuro posterior a la COVID, vivir de una forma que permita recuperar la normalidad, la digitalización es un legado importantísimo que nos dejará la pandemia. El futuro ya llegó, como dirían muchos. Desde la perspectiva del sector privado, tal vez Quique pueda contestarnos cuáles son las oportunidades que ves desde tu punto de vista para Mastercard. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Mauricio habló mucho del impacto de las transacciones digitales y la economía digital y de lo que estamos viendo en América Latina. Pero quiero sentar el panorama en cuanto a lo que estamos viendo en Mastercard. Hemos visto cómo la digitalización ha transformado la forma como trabaja la gente y cómo vive, cómo vive su vida cotidiana. Cada vez que estábamos cómodos con la nueva normalidad, hemos tenido que reevaluar lo que está pasando. Y no hay, que, no hay forma de echar hacia atrás. La digitalización ha impactado la forma como hacen compras los consumidores, como hacen pagos y sus hábitos bancarios. Al principio de la pandemia, y como resultado de los programas de desembolso oficiales, 40 millones de personas en América Latina se bancarizaron por primera vez. Vimos una mayor demanda de soluciones digitales en una variedad de plataformas. Eh, la gente depende cada vez menos del efectivo y está buscando nuevas formas de pagar y flexibilidad. Y los minoristas y los que se adaptaron a este escenario fueron los más exitosos en, ese, en esa época de la COVID. En, la, en el entorno físico, los consumidores adoptaron Tecnologías como el contactless, una de tres transacciones en América Latina, tienen esa forma de pago eh, sin toque porque están eh, aprovechando la seguridad que eso representa para ellos mismos y para sus negocios. Ese es un índice de penetración enorme en comparación con el hecho de que era prácticamente solo hace, solo, cero hace tres años. 33% de los consumidores utilizan el contactless en este momento. Eso les muestra el efecto de la tecnología. Lo que vemos en Mastercard es que los latinoamericanos van a seguir utilizando esa modalidad para sus pagos, incluso después de la pandemia. También vimos cambios críticos en la banca. Muchos de nuestros clientes han tenido que adaptarse, eh, aceleraron sus planes de transformación digital, eh, invirtieron en billeteras digitales, eh, posibilidades de desembolso, etcétera, y la cartera. Ha cambiado en cuanto a su mezcla, sus intereses e inversiones los llevan a la transformación digital también. Pero, como lo dijo Mauricio, hay toda una serie de nuevos actores que vienen eh, y que están innovando en nuestra red. Los fintechs son críticos para crear soluciones, para que los servicios financieros sean más incluyentes en toda la región. Vimos eh, inyecciones de capital sin precedentes en la región, como lo mencionó Mauricio, debido a la oportunidad que esto representa y los resultados. Este noviembre pasado, MasterCard anunció que sobrepasamos los 100 millones de tarjetas emitidas en América Latina. Es la penetración más alta en cualquier región del mundo en cuanto a cuentas digitales en MasterCard. Es un hito significativo para las fintechs. Eh, nuestra primera fintech en América Latina emitió una tarjeta hace siete años, o sea que la trayectoria de esto ha sido fascinante. Uno de cada cinco adultos eh, tienen banca digital en esta región en este momento. Estas son algunas de las eh, cosas sobresalientes que hemos visto. Ahora, América Latina tiene el mayor crecimiento, como tú lo dijiste, Kike, en tarjetas digitales. Sí, el mayor índice de penetración de cuentas digitales. Eso es fascinante y nos habla de cuál es el futuro de la región y cómo la digitalización nos permite este futuro incluyente. Voy a eh, hablar con Luis sobre la perspectiva de ORCO. ¿Cómo ves que la transformación digital habrá de cambiar la región y cómo ves desde la perspectiva de Oracle, las oportunidades de la digitalización. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a este evento. Es eh, muy importante para nosotros y, y hay que mencionar los, lo que yo siento sobre lo que ha sucedido con las pérdidas de vidas humanas. Porque no podemos proyectar un panorama optimista sin recordar lo que sucedió, las las personas que murieron y realmente las condolencias que tenemos que manifestar aquí, porque estamos hablando de lo bueno, pero eh, tenemos que no olvidar lo que sucedió y tenemos que manifestar nuestros sentimientos. Completamente de acuerdo, Luis. Bueno, creo que la pandemia en cuanto a la transformación digital, acelera todo. Todo lo que pensamos que sucedería en cinco o diez años ya está sucediendo. Lo mencionó Kike. Cosas que yo ya sabía, pero que es interesante para vincular esto con nuestros negocios. Esto se ha acelerado muchísimo y creo que Latinoamérica ha sido la región de mayor crecimiento en, eh, en nuestra compañía, en nuestra empresa. Y. Eh, estamos eh, contratando a pesar de las cifras de desempleo en américa latina estamos ya contratando más de 3000 personas el año pasado y, y unos mil empleados este año y eh, yo he estado en este cargo desde hace más de 20 años en América latina y les puedo decir que este fue mi mejor año en cuanto a resultados. Eh, estamos bien preparados para eso creo que América Latina se, eh, eh, tiene productos que hemos desarrollado para esta región la visión que hemos eh, desarrollado para el futuro y la conexión a la nube nos eh, permitió trabajar de esta forma eh, es sorprendente cómo se está adoptando la, en las operaciones en la nube T-Mobile eh, tiene muchas de sus operaciones en la nube. La empresa Bimbo en México también está normalizando todos sus procesos en la nube. Y lo bueno es que esto implica una democratización, porque estábamos hablando de las PYME y solíamos decir que teníamos soluciones distintas para las empresas grandes y las pequeñas y medianas. Ahora, con la nube, se puede utilizar la misma solución para las compañías enormes que para las eh, compañías más pequeñas, es decir, se paga por el uso, no es como en el pasado que había que comprar equipo, software, contratar especialistas para que funcionara todo. Ahora se puede subir todo a la nube y eso eh, facilita muchísimo la conexión de las pequeñas y medianas empresas. Queremos establecer un ecosistema que nos permita trabajar de esta forma, pero esto está disponible para las empresas pequeñas y medianas. Somos muy optimistas de que el crecimiento continuará. Estamos eh, creciendo a dos y casi tres dígitos y eh, tenemos mucho optimismo. Estamos contratando, estamos creciendo y creo que esto es muy positivo. Y parece que el crecimiento de Oracle en la región refleja muchas de las oportunidades que existe, que existen en la región. Y la oportunidad de utilizar la nube para las empresas pequeñas y medianas es importante y permite aprovecharlo así. Quiero hablar ahora de otras oportunidades. Estamos todavía pensando en oportunidades de transformación digital y alianzas público privadas en este sentido. Hemos discutido las oportunidades de reactivación económica y prosperidad y la necesidad de promover un nuevo modelo, pero concentrémonos en cómo podemos eh, lograr que esto sea una realidad, particularmente teniendo en cuenta la necesidad de inclusión como parte de, de la digitalización y lo que esto significa para las alianzas eh, público privadas que Voy a darte la palabra y luego a Luis, antes de pasar de nuevo a Mauricio, que más cerca ha sido un líder en el crecimiento incluyente para la digitalización. Tú hablabas del crecimiento sorprendente en las cuentas digitales. ¿Cuáles son las lecciones clave que derivas de esta experiencia en cuanto al crecimiento mundial y crecimiento económico de este tipo? Y para el futuro, ¿cómo podemos lograr una inclusión digital gracias a la digitalización? ¿Cómo hacemos que sea una posibilidad para todos, o por lo menos la norma y no la excepción en América Latina y el Caribe? La inclusión financiera es la prioridad clave de MasterCard. La inclusión financiera tiene que ver con el empoderamiento, ayudar a la gente a contemplar la vida que desean, saber que esa vida es posible y que cuentan con las herramientas económicas para lograrlo. Es un momento muy difícil. COVID ha llevado a muchos consumidores y empresas a la pobreza y para muchos el lograr el acceso al financiamiento es el punto de partida para una mejor vida. O sea que eso es un pilar para la prosperidad de toda la región. No es suficiente preocuparse con dar acceso a la gente, es utilizar los pagos, eh, el ahorro, eh, los seguros. Todo esto es clave para volver a construir y planificar para el futuro. La inclusión financiera tiene que ser mucho más amplia, no limitarse a eh, dar. Eh, una cuenta bancaria a alguien. Una lección que hemos derivado de la inclusión financiera es que hemos observado el papel fundamental que tienen las alianzas para progresar en esta inclusividad y para ofrecer nuevas oportunidades, servicios y herramientas para un mejor futuro. Nuestro viaje. Comenzó hace unos años, hace más de 10 años, y ya hay 500 millones de personas más en el sistema financiero. Para el 2025, ese compromiso global eh, se extenderá a mil millones de personas en el sistema financiero. Hay muchos todavía que están subatendidos, que no cuentan con una bancarización en este momento. En América Latina, esa es la realidad que confrontamos. También nos, nos concentramos directamente en la mujer. Eh, el desplazamiento de la mujer de la fuerza laboral ha sido enorme y las desventajas son desproporcionadas para las mujeres. Cuando vemos eso, eh, un componente clave de la inclusión financiera en América Latina tiene que ser pensar en la inclusión y en crecer mediante la inclusión digital y con inclusión social también. En este contexto, la inclusión digital significa... Eh, tener acceso a una Internet eh, robusta y buena, eh, dispositivos digitales, eh, capacitación eh, digital con entrenamiento y equipo para que la gente tenga estas aptitudes a su alcance. Y cada vez que sacamos un teléfono inteligente o una tarjeta para pagar algo, tenemos que pensar en los que no pueden hacerlo. Y. ¿Cómo lograr que esto sea una realidad? Y sobre ello hemos hablado del poder de la colaboración y de las alianzas, ya sean en el sector privi, público y privado o en alianzas público-privadas. Nuestros esfuerzos de inclusión tienen que incluir este enfoque integral. Cuando pensamos en un cliente tradicional de Mastercard, no son solo los bancos. Eh, significa el trabajo que tenemos que hacer con los gobiernos, con los fintechs incluso con las billeteras digitales. Para un mejor financiamiento, mejores aplicaciones. O sea que el 2020 nos dio una oportunidad singular para que hubiera pagos digitales para las empresas, los ciudadanos, etcétera. Pero ahora los bancos, los fintechs y los gobiernos no solo deben adaptar, a adoptar esta tecnología, sino utilizar los servicios que necesitamos y pensar en los servicios que se requieren para que la inclusividad digital sea una realidad y que el futuro eh, contenga este, esta confianza digital y esta educación. Tenemos que trabajar con las instituciones financieras ya establecidas eh, desde la base para apoyar esa inclusión digital, trabajando con las fintechs, con las billeteras digitales que son críticas para el sistema de pagos y para eh, permitir esa colaboración en el entorno digital y trabajando con los gobiernos también en apoyo de las normas, las políticas que faciliten la competencia para el cobro eh, de cuentas, para el desembolso. Todo eso tenemos que hacerlo en América Latina. Kiki, eh, excelentes puntos y la necesidad de las alianzas. Público-privadas es algo que tú defiendes muchísimo y que se necesita. Hace unas semanas estábamos hablando con Coca-Cola sobre las PYME y la necesidad de acelerar la inclusión digital de esas empresas, habida cuenta de la importancia que tienen las PYME para la creación de, de empleos y el crecimiento del nivel de empleo en la región y la importancia de traer a las mujeres a este espacio como líderes, tanto en las pymes como en, en líderes también en, en términos de sus hogares. Ahora quiero que Luis nos hable un poco de lo siguiente. Hablamos de la eh, transformación digital y de los beneficios de esta transformación. Se dice que benefician solamente a algunos sectores de la población, solo los más capacitados, a los miembros más privilegiados de la sociedad. Y para la prosperidad digital de cara al futuro, esa tiene que ser la, la excepción y no la norma. Sé que Oracle eh, cree que esta transformación digital puede empoderar a todos. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo la transformación digital puede ser la marea que hace que todas las embarcaciones suban al mismo tiempo? Bueno, eh, comenzamos con esto hace unos eh, años para eh, transformar a la gente mediante la innovación digital. Trabaj Tratamos de entender el perfil que se necesitaba para comenzar a contratar en una empresa. Normalmente muchas de las empresas quieren contratar a los mejores estudiantes de las mejores universidades y eh, nos dimos cuenta de que este no era la mejor actitud profesional para el futuro. Destru eh, eh, creamos un proceso con inclusión que se llama Next Generation for More, próxima generación para lograr más. Y comenzamos con este sistema. Eh, la última vez que contratamos a unos 400 empleados y cómo lo hicimos, eh, comenzamos con 5.000 personas. No sabemos Cuál es la generación, la universidad, el género, no sabemos de, de dónde provienen, y la mayoría de las, de las personas eh, tienen aptitudes blandas, muy fuertes: eh, humildad, generosidad, gratitud, y esas son algunas de las aptitudes que queríamos ver, más que universidades y títulos. Y nos dimos cuenta. De que el 80% de los que contratamos últimamente eran mujeres y eran afro-latinos, lo que era sorprendente. No era nada que habíamos proyectado originalmente adrede, pero ese resultado fue muy bueno. Y este proceso se está estandarizando. Eh, está funcionando bastante bien ya, y ese es un proceso. Tenemos otro proceso que tiene que ver con la educación. Nos damos cuenta de que necesitamos estar más eh, conectados con lo que ustedes llaman esa brecha de eh, privilegio en la región, y comenzamos con una startup eh, para certificar. Y educar a la gente con programación y empresariado y todo lo que hicimos con estas empresas certificamos y educamos a, eh, a la gente en java y en empresariado y la meta es eh, para ese año educar 40 mil personas ya tenemos 15 mil participantes hasta ahora y eh, nuestro fin de año es en mayo, y tenemos eh, ya la meta eh, eh, en la mira para lograrlo al final de nuestro periodo fiscal. Este es, eh, incluye a las mujeres, eh, a las minorías, y, eh, y personas que no tienen eh, que, que no vienen de clases privilegiadas. Eso es lo que esto significa. And really important points on education. Excelente, Luis. Y son planteamientos importantes sobre la educación y demás componentes, la educación de programación en lo que respecta a futuros empleos, pero también el emprendedurismo. Todo esto está interconectado. Mauricio, hemos estado escuchando a Kiki y a Luis hablando de la óptica de Mastercard, de parte de Kiki, la inclusión financiera y cómo considerar este concepto a futuro y la función que el sector público puede protagonizar en lo que respecta a la educación y la inclusión dentro del esquema de trabajo de oracle me interesa mauricio mucho tus reflexiones acerca de sus comentarios y sé que tú eres un gran partidario a favor del crecimiento encabezado por el sector privado en la región y utilizando la visión 2025 y la coalición de actores del sector privado que se lanzó el año pasado. Y esto habla de estas alianzas como un elemento fundamental para la recuperación económica en la región posteriormente a la pandemia. Quisiera escuchar tus comentarios acerca de lo que indicaron Kiki y Luis y cómo podemos aprovechar. E asociaciones existentes con empresas como Oracle y Mastercard para impulsar más esta recuperación. Bueno, en lo que respecta a lo mencionado por Kiki y Luis, es importante porque ellos son practicantes de lo que han dicho. Primeramente tenemos la oportunidad, somos latinoamericanos, hemos hablado de la informalidad por mucho tiempo, el gran desafío de la región es la informalidad. Y esta es la oportunidad que tendremos en nuestra generación de tomar la retórica y convertirla en práctica para uh, derribar esta brecha de informalidad. La digitalización es lo que nos permitirá abatir con estas barreras uh, de la informalidad y hemos estado viendo avances importantes con muchos uh, actores y protagonistas que están plenamente comprometidos con esta transformación, así como en el banco. Y estamos ayudando a estos actores y protagonistas a digitalizarse por cuenta propia. Y esta es la forma de azorla. Esta es la forma en que vamos a poder derribar la informalidad en la región por primera vez, en lugar de simplemente hablar al respecto en forma ilimitada. Y como lo mencionó Kiki, el tema de género, las pymes y las líderes de pymes son las mujeres más empresariales del mundo. Están representados uh, por demás uh, por mujeres, pero tienen el menor acceso al financiamiento, lo cual es una locura. Y estamos hablando de un 10 al 20 por ciento de crecimiento del PIB en la región gracias a estas mujeres empresariales. Pero estamos hablando de fintech y estamos hablando de los 20 mil millones de dólares de capital de riesgo. Y voy a decir algo muy provocador: los gobiernos no pueden estropearlo todo. Y no estoy hablando de estas empresas, pero escucho de las empresas todo el tiempo. En parte, este boom se está observando porque eh, cuando visité a Kiki en Miami, he visto a muchas personas que llegan a Miami y son enormemente exitosos. Y no se trata de que llegas a Miami y tienes más talento ahí. No se trata de eso, el talento ya estaba ahí, el talento ya está en la región. Y pudieron llegar así como si fuera un pizarrón donde pu pudieron hacer realidad su innovación. Y estamos viendo ese talento. Y finalmente, gracias a estas nuevas tecnologías e iniciativas, las personas están viendo cómo hacerlo. Y los gobiernos realmente no han interrumpido ni han estropeado esto. Así que los gobiernos tienen la opción de unirse a esta ola de crecimiento e innovación o pueden simplemente presenciar su caída. Y esto es por eso que tenemos la visión 2025 con los cinco pilares. Préstamos, movilizaciones para pequeñas y medianas empresas, el clima, obviamente es importante, diversidad de género y digitalización. Y esta es la hoja de ruta que estamos utilizando porque el, será, el sector privado será el eje fundamental que servirá para impulsar todo esto. Y esto tuvo que llegar al punto en que los gobiernos tuvieron que tomar decisiones difíciles, pero al mismo tiempo, y esto será otro desafío, ha habido presión histórica que se está aplicando a los presupuestos, muchos países están viendo altos índices de deuda, así que el sector privado será clave porque los gobiernos no cuentan con la capacidad económica para hacer estos cambios y tenemos que cerrar esta brecha y ahí es donde los recursos, el poder de creación de empleos y la expansión de conocimiento existen. Y es por eso que creamos esta iniciativa que es la más ambiciosa de su historia. Empezamos este año con 40 empresas. Ahora tenemos 160 empresas en esta alianza del sector privado y hoy nos complace mucho anunciar nuestra nueva alianza con Oracle y estaremos firmando un memorándum de entendimiento con ellos. Sé que tenemos proyectos fascinantes con ellos, al igual que con Mastercard. Y para contestar la última parte de tu pregunta, voy a pasar a otro tema. Te voy a dar un par de ejemplos respecto de cómo estamos avanzando con Mastercard. Trabajamos conjuntamente en diálogos de políticas con reguladores financieros y hablé de que no queremos que el gobierno estropee todo esto y quisimos mejorar el ecosistema en la región. Esto es clave. Estamos haciendo mucho en materia de inclusión financiera. Y en diferentes sectores, con Luis en Oracle, son un socio nuevo. Queremos trabajar con socios como Oracle y obviamente como Mastercard, porque tienen este modelo muy masivo de ciudadanía corporativa. Tienen la tecnología y el conocimiento que servirá para empoderar a las personas. Y es por eso que será fácil venderle este concepto a la sociedad civil. Hablaremos de educación, salud, innovación social. Y la capacitación de nuestros pueblos. Pero quiero volver al punto principal. Esto es trabajo potente, pero no puede existir en forma aislada. Los gobiernos tienen que establecer las reformas necesarias para incentivar estos crecimientos, incentivar las opciones en el sector financiero. Aquellos países que lo hacen, además de incorporar medidas de transparencia, promoción de exportaciones, etcétera. Aquellos que lo hagan serán los éxitos de la región, servirán para atraer toda la inversión, y los que no lo hagan serán los puntos aislados. Así que creo que vamos a ver mucho ímpetu y nos enorgullece mucho aliarnos con Oracle y Mastercard y muchos otros socios para poder dirigirnos a estos desafíos y asimismo aprovechar las oportunidades. Bien, gracias, Mauricio. Quiero volver a Kiki y Luis para que nos den su perspectiva del día a día como líderes de este, sus respectivas empresas. En la región ustedes pueden aportar su pericia y experiencia para acelerar esta transformación digital. ¿Qué perspectivas tienen ustedes cuando hablamos de la forma en que el sector público, como lo mencionó Mauricio, que los gobiernos tienen que desarrollar reformas y adoptar políticas que sirven para incentivar la digitalización y que lo hagan en forma sostenible e inclusive. ¿Y cómo pueden ustedes apoyar a los gobiernos en estas medidas? Kiki, la empresa como la suya, Mastercard y otras semejantes, en esta era de la digitalización, ¿cómo pueden ayudar al sector público? ¿Y qué perciben? en MasterCard como las futuras oportunidades que se pueden aprovechar con el sector público. Bueno, las asociaciones público-privadas son esenciales para sustentar la toma de decisiones y desarrollo de políticas de cualquier país. No existe una época más importante ni más oportuna, como lo mencionó Mauricio, para los gobiernos eliminar las barreras, para invertir más en conectividad. Y asimismo para adoptar tecnologías digitales. Así que cuando hablamos de gobiernos, tienen que considerar las estrategias innovadoras que aprovecharon los esfuerzos pioneros del sector privado para realmente actualizar sus propios sistemas en áreas como pagos electrónicos, análisis de datos y gestión de identidades. Todas estas son áreas en las que el sector público tiene que asegurar que modernizan sus propios sistemas. Ahora, durante el transcurso de la pandemia, los gobiernos reaccionaron en formas distintas. Algunos hicieron desembolsos a todos sus ciudadanos, otros no tanto. Sin embargo, durante la respuesta hubo diferencias muy claras entre las capacidades de los gobiernos de impulsar estas transferencias con la debida agilidad. Y esta es una de las formas en que los gobiernos tienen que pensar en cómo impulsar las eficiencias de sus propios sistemas para mejorar sus propios sistemas con el apoyo de protagonistas como MasterCard que pueden ayudarles con sus uh, desembolsos sociales. Y eso es un ejemplo. Y ya mencioné anteriormente el fortalecimiento de las oportunidades económicas para las mujeres y asimismo para la economía. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres fueron el eje fundamental de las pérdidas en materia de creación de empleos en las Américas y a raíz de la expansión en las demandas la volatilidad de las economías se pone en juego. Así que para poder lograr esta economía inclusiva, nosotros en MasterCard actualmente estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, además de la Organización de Naciones Unidas en la División de Mujeres. Y tenemos a Mujeres Conectadas, que es una organización que cuenta con herramientas digitales para empresas lideradas por mujeres que pretenden incrementar su productividad. Estos son esfuerzos que se están expandiendo. Me complace mucho poder decir que en México, Paraguay, Costa Rica, Colombia y Uruguay se están expandiendo. Y estos son esfuerzos que a través de los ministerios de la Mujer y Equidad de Género hemos podido impulsar esfuerzos que no solo impactan un sector del mercado, sino que está transversalizándose en toda la región. Esto es un excelente ejemplo. Asimismo, hemos estado creando un programa de aliados uh, digitales, un Mastercard, para impulsar más la intervención del sector privado en la digitalización de otros sectores. Y de esta forma podremos incrementar la productividad de las empresas, así como mejorar su posición financiera. Y estos son ejemplos de las formas en las que trabajamos con los sectores públicos a través de nuestros socios del sector privado para crear estas redes que servirán para impactar en una forma más efectiva, toda la comunidad. Kiki, me acuerdo que los recibimos el año pasado con el Ministerio de la Mujer en Chile y tuvimos la oportunidad de hablar acerca de algunas de estas iniciativas y me encantó porque esto es un ejemplo tangible de la forma en que empresas como MasterCard se puede asociar con gobiernos nacionales, así como con mujeres de las Naciones Unidas y provocar el cambio y empoderar a las mujeres como líderes empresariales indispensables y como todos sabemos las mujeres han sufrido más que los hombres durante la pandemia gracias Luis ahora quiero cambiar a tu opinión desde la perspectiva de Oracle cómo vislumbras tú a los sectores públicos empoderando este transición hacia la nube y asociándose con Oracle a medida que ven oportunidades para la transformación digital. ¿Y cuál es la perspectiva de Oracle, en tu opinión, en lo que respecta a las oportunidades y los desafíos de asociarse con el sector público? ¿Cómo puede una asociación con lo público ayudar en esta transición digital? Bueno, primeramente quiero empezar diciendo que hemos invertido mucho. Y compramos una empresa muy importante del sector de salud. Creo que hemos empezado con esto y es una gran oportunidad para darle frente a la situación. Más aún después de haber observado lo que hemos sufrido durante esta pandemia, hemos podido entender la importancia que el sector de salud tiene. Anteriormente decíamos que lo más importante es la salud. Todo lo demás se puede conseguir. Y. Esta evolución que se está observando en el sector de salud será enorme y estamos buscando formas para darle frente no solo a las enfermedades y distintos tipos de diagnósticos que ahora se pueden realizar a través de la utilización de nuevas herramientas de la tecnología y estamos invirtiendo mucho en el tema de salud. Y en términos del desarrollo de nueva tecnología para el sector de salud y la aprobación y el apoyo del gobierno es muy importante. Otro tema es el del sector educativo. Hay muchos problemas que se desprenden de la falta de educación. Vemos los problemas que tenemos con el empleo en la región y todo esto se reduce a un problema de educación. Y tenemos que trabajar con gobiernos para ver cómo vamos a preparar a estas nuevas generaciones y cómo vamos a formarlas para poder adoptar estas nuevas tecnologías que están entrando al mercado. Y esto será sumamente importante. El tercer eje es el de transporte. Las personas muchas veces le dedican más tiempo a, a viajar de sus casas a su trabajo y de regreso que lo que invierten en horas trabajadas. Y esto es otro tema que se debe abordar con los gobiernos y tenemos que hacer mejoras importantes en este sector. Estos son los tres sectores fundamentales en los que los gobiernos pueden protagonizar un mejor papel en términos de los servicios que le brindan a sus poblaciones. Y como mencionaste, Luis. Lo, lo fundamental es la educación y la función de los gobiernos que podrán trabajar con el sector privado para mejorar los esquemas educativos. Y las empresas tecnológicas como Oracle y otras tienen mucha pericia y experiencia en el sector de no solo tecnología, sino de la educación. Y vuelvo contigo, Mauricio. La digitalización es indispensable para arrancar bien con el crecimiento. Y esto provoca mayor competitividad a nivel global una vez que examinamos la recuperación posterior a la pandemia. Ya lo escuchamos de Kiki y Luis en sus respectivas acerca de cómo sus empresas se pueden aliar con el sector público. Hablamos anteriormente, Mauricio, de la visión 2025, la coalición de socios del sector privado que se inició el año pasado, pero quería pedirte que nos hables un poco más acerca de lo que el BID está haciendo para acelerar la transformación digital en la región y asimismo las prioridades del BID para asegurar que los países en las Américas y en el Caribe realmente pueden aprovechar estos beneficios de la digitalización. ¿Qué ves tú como la actividad esencial en el corto plazo y asimismo en el mediano? Bueno, primeramente quiero aterrizar todo. En lo que ya hemos dicho, la digitalización no solo será indispensable para arrancar con el crecimiento, sino que será la forma más rápida y efectiva e inclusiva de hacerlo. Y este es el mensaje fu fundamental aquí. El, para cerrar las brechas que tenemos en la región, particularmente en la economía, se requerirá una gran inversión. Pero en base al índice podremos generar un 8 por ciento en el del de PIB y crear 15 millones de empleos nuevos en el corto plazo. Y ese es el enfoque inmediato. Ahora tenemos el concepto de gobierno electrónico. Este año hemos visto muchos gobiernos y realizamos un estudio al respecto donde los servicios gubernamentales digitalizados en la región han incrementado del 20 al 40 y ahora tenemos que agilizarlo todo a velocidad de 5G, ¿verdad? Y eso es un chiste muy, muy malo. Disculpen por eso, pero todo eso se tiene que hacer con la velocidad 5G. En 2021, nosotros apoyamos más de 1.100 millones de proyectos en digitalización. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, infraestructura digital, hardware... Software. Hemos trabajado con varias empresas, Microsoft y otros socios, para lanzar un proyecto. Uh, DigiGov. Y esto ha ayudado a varios países a establecer el seguimiento fundamental para poder expandir sus servicios digitales. Por otra parte, estamos realizando programas de formación para especialistas y hemos creado uh, cursos y talleres específicos para mujeres y otras personas uh, desventajadas. Tenemos herramientas que permiten que las pymes realicen un diagnóstico propio de lo que necesitan en materia de servicios digitales. El año pasado se implantó todo esto en 12 países, 15.000 mil empresas que son indispensables para la creación de empleos. Y estamos digitalizando muchas pymes y asimismo movilizamos casi 3 mil millones de dólares de bid-invest el año pasado, más que en cualquier otro año de toda la historia de más de 60 años de la institución. Otro ejemplo es la iniciativa Fair que es la primera alianza público-privada en la región para promover el uso ético de la inteligencia artificial en el sector financiero. También creamos otros instrumentos para ayudar con nuevos movimientos en blockchain. Y ya mencioné BitLab, que es nuestro componente de innovación. La iniciativa Integra, estamos uh, reuniendo soluciones para ayudar a pymes en toda la región a acceder a estos servicios. En muchos uh, ejemplos de estos tenemos el apoyo del sector corporativo. Hemos hecho mucho, pero nos queda muchísimo más por hacer y queremos buscar más socios que nos puedan apoyar en todos estos nos, esfuerzos. Bueno, Mauricio, ya dijiste, tenemos que hacer mucho más. ¿Qué más quieren hacer? ¿Qué es lo que opinas tú que debe priorizarse en lo que respecta a lo que se debe lograr en los próximos años? Bueno, primeramente tenemos que arrancar con el crecimiento. Esto es clave y estamos viendo las oportunidades y esto se logrará con una forma más estratégica de trabajar. Y tenemos que inyectarle esteroides a la plataforma existente. Lo que hicimos el año pasado funcionó, pero ahora tiene que plasmarse. Tenemos que crear un espacio habilitador para continuar este crecimiento a largo plazo. Mi inquietud más importante y algo que me encanta decir, quiero pasar de ser simplemente un pronosticador a alguien que sustancia o que materializa estas sol soluciones la región está trazada en materia del producto interno bruto y su crecimiento pero estamos creciendo muy bien y tenemos todos los acrónimos del mundo que se utilizan para proyecciones y nuestro equipo hace las mejores proyecciones del mundo pero tenemos que alejarnos de la actividad de proyecciones tenemos que dedicarnos a las implementaciones. Muchas veces vemos que las proyecciones son incorrectas y la parte fundamental de tu pregunta es que tenemos que asegurar que esto no se hace simplemente al corto plazo. El 7% de crecimiento se basó en ciertos elementos y tenemos que aprender a no depender de esto. Los productos básicos se incrementaron en precio, como petróleo, soya, etcétera, y muchos de estos. Eh, absorbe por programas populistas en muchos gobiernos. Así que, como ya lo mencioné, los políticos tienen que dejar de molestar en cierta forma y tenemos la oportunidad de transformar la región a través de estos esfuerzos de digitalización y podemos uh, unirnos a la ola o simplemente observar el, la caída. Y creo yo que esto tendrá el impacto de mayor sostenibilidad en el largo plazo. Y es lo que queremos hacer con la visión 2025, y lo haremos con nuestros socios. De otra manera, simplemente seremos espectadores de una gran caída. Sí, y además se tendrá que hacer en forma sostenible. Kiki, tenemos solo como 10 minutos y quiero mirar hacia el futuro. Luis, ahora empezaré contigo. Oracle es una empresa multinacional que tiene operaciones en toda la región y asimismo sí en todo el mundo. Esto es una oportunidad muy grande para contribuir a la prosperidad y recuperación de la región. Pero, ¿qué vislumbras tú, Luis, como las oportunidades claves para Oracle en esta medida de apoyo? Ya se habló de educación y de otros conceptos, pero la última pregunta para ti es, ¿qué oportunidades vislumbras tú para Oracle y otras firmas del espacio tecnológico para sustentar la recuperación? Bueno, solo quería unirme a lo mencionado por Mauricio, porque realmente me siento contagiado con su entusiasmo y me parece que la descripción que él dio fue perfecta. Tenemos que la oportunidad en la región es enorme y hemos estado invirtiendo muchísimo. Como ya mencioné, ya tenemos cuatro centros de datos implementados con plan de seis más. Ya tenemos uno en Chile y tendremos un segundo. Proyecto en Chile, dos en México, dos en Colombia, y estamos creciendo muy rápidamente y hemos invertido muchísimo dinero. También creamos un centro de desarrollo tecnológico en la ciudad de Guadalajara, México, que tiene más de dos mil personas, y, y ahí existe la posibilidad de expandir esa operación a diez mil empleados. Y seguimos invirtiendo en proyectos de formación y certificación. Todo con miras a la inclusión. Creo yo que esto es una estrategia fundamental para la empresa, porque la verdad es que la única forma de sobrevivir sin la diversidad, uno no puede sobrevivir en este mundo nuevo. Y esto es un enfoque muy fuerte para la empresa. Y como ya dije en un principio, contratamos a 2.000 personas el año pasado y este año vamos a contratar a miles más. Y al transformar o al observar la transformación en nuestros clientes, consideramos que hemos contribuido en forma muy fuerte a la economía y creo yo que esa será la función que nosotros protagonizamos en esta ecuación. Nos sentimos muy optimistas, como lo describió Mauricio. Estamos aquí para crear un futuro mejor y más sólido para el futuro aquí, para la región. Creo que... Cuando hablamos de empresarios, anteriormente nos topábamos con lo de izquierda, lo de derecha y distintas revoluciones y las cosas que ocurrían con los gobiernos, pero a fin de cuentas hemos desarrollado una mentalidad de empresarial muy importante y en este sentido creo que la región de las Américas y el Caribe se distingue del resto de las regiones del mundo y se puede hablar de muchas cosas técnicas, gestión de presupuestos, etcétera se observa algo muy interesante en la región y estoy de acuerdo con Mauricio en su optimismo. Muchas gracias, Luis. Sí, el emprendedurismo y la resiliencia del emprendedurismo en toda la región, asimismo, nos da lugar para compartir el optimismo y estoy de acuerdo con tus comentarios de que tenemos que ser realistas acerca del gran número de personas que han sufrido tanto, que han perdido su vida. Y podemos ver cómo podemos crear más oportunidades. Kiki, cuando hablamos de oportunidades que tú vislumbras para Mastercard y otras empresas semejantes que operan en su espacio, mencionaste ejemplos específicos anteriormente con asociaciones, con el Ministerio de la Mujer, creando plataformas digitales. Se mencionó durante este diálogo el alfabetismo financiero con la debida inclusión. ¿Qué vislumbras tú como oportunidades? para el futuro en MasterCard y asimismo en el apoyo a la recuperación. Bueno, creo que es importante saber que nosotros consideramos que la función que podemos protagonizar es brindar nuestra tecnología, activos, nuestra experiencia y pericia para el mejoramiento de la sociedad. La función que estamos protagonizando en impulsar la prosperidad no solo es una buena oportunidad comercial, es una responsabilidad. Y esto lo comparto con Oracle. Esto solo se puede lograr asociándonos con todos los protagonistas relevantes en el ecosistema y es por eso que existe esta necesidad de alianzas público-privadas y alianzas de otros tipos. No existe una sola bala mágica que servirá para resolver todos nuestros problemas en América Latina y el Caribe. Creo que la buena noticia, primeramente, es que hay mucho interés y hay buenas intenciones en los gobiernos para implementar planes de modernización. Y actualmente nos aliamos con gobiernos a través de nuestras alianzas digitales con gobiernos. Y esto es un esfuerzo para apoyar a los países con su transformación digital. Y esto permite a Mastercard a trabajar de la mano con gobiernos para mejorar la vida de sus ciudadanos. Tenemos acuerdos firmados con México, el gobierno de Panamá y asimismo con Guatemala para digitalizar su infraestructura y asimismo la economía para impulsar el crecimiento inclusivo. El convenio incluye cómo digitalizamos los desembolsos, cómo podemos realizar otras operaciones públicas, incluyendo apoyando el sector de transporte y utilizamos herramientas para ayudar a los gobiernos a entender mejor cómo dirigir sus inversiones determinar de dónde vienen sus turistas, mejorar los esquemas digitales para pequeñas y medianas empresas, también estamos brindándoles asesoría con sus políticas del Banco Central y estamos tratando de prepararlos para estas nuevas tecnologías y la combinación de todo esto es resultado de lo que hemos creado a través de nuestras alianzas digitales con los países. Hemos visto mucho interés como de los distintos gobiernos como los tres que mencioné pero sí mismo estamos trabajando con otros gobiernos en apoyo a América Latina, en este caso Centroamérica, tenemos una asociación bajo la presidente Kamala Harris de Estados Unidos y es una coalición para Centroamérica. Nuestro presidente ejecutivo Manchin, anterior presidente de MasterCard está protagonizando una iniciativa de 5 millones de personas en países centroamericanos como Guatemala e y Honduras, para digitalizar a más de 100 millones de personas en los países del Triángulo del Norte. Esto es parte de la iniciativa de lograr una mayor inclusión financiera y esto se lleva a cabo con los gobiernos, con fintechs, para mejorar la transparencia y, a y, y a apoyar el desarrollo económico. Así que el trabajo que realizamos es tanto trabajo que se realiza con empresas del sector privado y con gobiernos y tenemos otros proyectos uh, que estamos realizando. Bueno, gracias, Kiki. Muy importante el trabajo que Mastercard está realizando en sus alianzas en Centroamérica y están ayudando a apuntalar el crecimiento sostenible económico para esa región del uh, continente. Y es una maravilla poder ver ese nivel de liderazgo. Nos quedan un par de minutos, Mauricio, y estabas hablando anteriormente acerca de acompañar esa ola. En esa beta tenemos que considerar esta ola como el crecimiento sostenible y tenemos que asegurar que estos esfuerzos se mantienen y se sostienen en el largo plazo. Desde la perspectiva del BID, ¿qué acciones de política claves consideras que deben implantarse en el corto y mediano plazo para lograr este crecimiento sostenible en el largo plazo? Bueno, permíteme decir algo. Acabamos de realizar un estudio sobre confiabilidad y confianza y descubrimos que en América Latina, es la región de menor confianza en sus gobiernos de todo el mundo. Y eso cambia mucho la situación. La informalidad se debe mucho a que en América Latina y el Caribe tenemos a las personas más empresariales y talentosas de todo el mundo, pero no confían en sus gobiernos y mucho menos eh, entre sí. Así que tenemos una brecha enorme de confianza y ahora tenemos la oportunidad de vertir esta situación y la pandemia que ha provocado un costo incalculable, es la oportunidad que nos dan de darle frente a todos estos desafíos y considerar estratégicamente nuevas medidas para aprovechar estas oportunidades potentes que darán lugar a una prosperidad importante en la región. El eje central es la digitalización y este es el mensaje que le comunicamos a todos los países miembros prestatarios y eso es lo que hemos reconocido y consideramos los temas prioritarios de mayor importancia para el éxito de corto plazo, pero para este crecimiento sostenible tenemos que ayudar a los gobiernos a mejorar su eficiencia, la eficacia de sus esquemas tributarios, esquemas de gastos. Eh, programas sociales y la mejor parte de todo esto, y no quiero hablar de mucho de políticas, pero quiero decirles que hoy, independientemente de que seas gobierno de derecha, derecha central, izquierda central, izquierda, todos están interesados en la creación de empleos y si no le dan frente a las realidades financieras, bueno, el mundo ha cambiado. Tenemos que darle frente a esta realidad financiera y tenemos que encontrar nuestras soluciones, pero la forma en que se hace será clave porque no querrán volver a las manifestaciones, tendrán que basar todo en la inclusión social, cerrar las barreras y las brechas económicas y este es el enfoque de todo lo que hacemos aquí en el BID, porque a fin de cuentas Mastercard, Oracle, Coca-Cola, todas estas empresas serán exitosas en materia de creación de empleos, etcétera, pero la forma en que nosotros podemos actuar mejor como banco multilateral es buscar formas para trabajar con estas empresas, sociedad civil y gobiernos para que de esta forma se puedan disminuir estas brechas sociales. Y el incentivo será para los políticos, porque de otra manera volveremos a estas situaciones de manifestaciones y protestas que hemos visto, porque el eje de todo esto es la desigualdad. Mauricio, con eso vamos a concluir y también quiero terminar esta sesión agradeciéndote a ti y al BID por su apoyo en lanzar este nuevo esfuerzo conjunto. Gracias a Kiki de Mastercard y Luis Vester de Oracle por acompañarnos el día de hoy, por sus reflexiones o su análisis y asimismo por darnos, tanto a nosotros como a todos los participantes que nos acompañaron hoy, nuevas ideas sobre cómo podemos trabajar para acelerar esta transformación digital y hacerlo en forma inclusiva que incluye colaboración entre sector público y privado. También quiero agradecerle a Pepe Zang y a todos los demás integrantes del equipo por coordinar este evento. Quiero informarles a todos que se mantengan atentos a otras sesiones de la serie Proactive, donde estaremos buscando formas inclusivas y sostenibles para ayudar a la región a recuperarse de la pandemia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día.